Hola a todos, en el día de hoy les enseñaré cómo crear un nuevo proyecto y asignarle IP a un PLC desde PC Works. Para eso, primero abriremos PC Works. Una vez acá, nos iremos acá a la pestaña de Archivo, Nuevo Proyecto. Y aquí en las pestañas superiores podremos seleccionar los PLC dependiendo del modelo que tengamos. Como pueden ver, hay varios modelos, pero en este caso yo estoy utilizando el ILC 131. Una vez cargado el proyecto, nos iremos acá a área de trabajo de configuración del bus y aquí en esta ventana de Untitled, que es el nombre del archivo, podremos asignar los rangos donde buscará la IP, considerando que esta será la primera dirección IP donde partirá y esta será su última dirección IP, la máscara de subred y si es que queremos una pasarela determinada. En este caso yo lo asigno desde acá, que esta es la IP que queremos que tenga nuestro PLC. En este caso yo quiero que esté en el segmento 1 punto 39. Y para corroborar que están en el mismo segmento con mi computador, nos iremos a panel de control. Ver el estado y las tareas de red. Ethernet. Propiedades. Y protocolo de Internet versión 4. Aquí, como pueden ver, la IP de mi computador es la 1.65. Ya que si yo a mi PLC le asigno la 0 punto algo, no me va a encontrar el PLC. Una vez corroborada la información y la IP ya asignada, nos iremos a asignación de IP. Y aquí es donde aparecerá nuestro equipo. Como pueden ver, el equipo que tengo conectado a la red tiene un 1.27 de su dirección IP. Y yo le daré acá a asignar IP. Y como pueden ver ahora es la 1.39. Para comprobar que hay comunicación, nos iremos acá, a la pestaña de comunicación, y le daremos a probar. Como pueden ver aparece en verde, ya que tenemos comunicación. Bueno, esto sería el tutorial de cómo crear un nuevo proyecto y asignar la IP al PLC dentro de PC Works.